Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias por permitir que mi hermano esta mañana valientemente miraron tu palabra y están aquí, Señor. Quizás otros tuvieron miedos de venir, quizás algunos teniendo vehículos y no vinieron, Señor. Tuvieron miedo de tomar una poza con agua que era atrapado. Pero, Señor, te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos por los hermanos que no tienen locomoción y tuvieron que tomar una micro, un pullman, y están aquí, Señor. Y los que no vinieron también, seas tú guiándole y guardándole, Señor. Ya que ayer ya andaban algunos preguntando si iba a haber reunión o no iba a haber reunión, pero, Señor, tu palabra sigue siempre adelante. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias y bendice ahora tu palabra a todos los hermanos alrededor del mundo que están escuchando, y mayormente a los hermanos que me colocan alguna nota ahí en la página de YouTube, Señor, y alaban de colocar estos mensajes. Dales tu gracia, tu amor a cada uno de ellos, y permítenos a nosotros adorarte, Padre, y darte la gracia, porque hasta aquí podemos ir. Tú nos has guiado, tú nos has ayudado, Padre. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir al tiro la escritura, una escritura bastante conocida. Primera de Juan 3, 9 y 10. Mi esposa, cuando veníamos a la reunión, me preguntó: ¿y vendrán los hermanos los Andes? Yo le dije: ¿cómo no van a ir si van a la nieve allá en la reunión? Y están aquí, vos. Amén. Así que Dios le bendiga. Amén. Amén. Primera de Juan 3, 9 y 10. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, y estamos pero muy, muy agradecidos que tu gracia, tu amor nos guíe a cada uno. Te lo pedimos, Señor, esta mañana, que tu palabra llegue en lo profundo de nuestros corazones. Y si hay hermanos de aquí de nuestra congregación que están sentados quizás en la cama viendo el mensaje de esta mañana, seas tú teniendo misericordia de ellos y también teniendo misericordia de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Le voy a rogar la oración a todos ustedes, porque esta semana voy a estar viajando el martes a ese lugar de Osorno, a una reunión de asamblea. Y también estoy en la batalla si viajo con el hermano Hugo o no viajo. O si viajo con el hermano, no viajo. O si viajo solo. Tengo que llevar una ventana al anco que el hermano Hugo nos regaló y otros de nosotros. Y estoy en esa batalla, hermano. Así que me ayudan a orar. Mandan saludos para Osorno. Amén.
Amén. También mi hermano Mieres está haciendo los trámites para su, para sacar su permiso de que lo tiene vencido. Así que oramos, mi hermano, que Dios sea guiando y ayudando. Pero sí o sí tengo que viajar. Viaje o no viaje con usted, viajo yo igual. Así que a él le damos la gloria, le damos la honra. Y de ayer, mi hermano, quiero decirle a todos ustedes para que tengan presente y no se lo olvide y nadie ande preguntando. La única manera que aquí en este lugar no vaya a reunión es que Dios vote la iglesia. Amén. Para mí, los días de reunión, venga uno o vengan 100, son totalmente consagrados los días. Haya agua, no haya agua, no hay problema. El creyente nunca está mirando las circunstancias, está mirando que tenemos un lugar que Dios nos dio para adorar. De todas maneras, cuando ayer me avisaron, llegaron dos o tres hermanos a ayudarme y juntamos el agua, y cada baño quedó con agua, quedaron las tinas llenas, los baldes llenos, tambores llenos, y damos gracias que parece que aquí no se cortó tampoco el agua, en nuestra casa tampoco se cortó el agua. Hoy día en la mañana me levanté, me dieron deseo de bañar, pero no quise bañarme. Bueno, si es la verdad, papá. Amén. Y tenía buena presión, dije, no me baño nada mejor. Vamos a hacer el tiempo que Dios nos da, mi hermano. Así que ténganlo presente ustedes, nunca se lo olvide que haya un hermano, o 5, o 20, o 100, o 200, vamos a estar siempre nosotros haciendo reunión, oración, lo que Dios mueva. Pero para mí no hay fiesta, no hay verano, no hay invierno. Los días de reunión son consagrados. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Yo puede que la semana me pueda levantar más tarde, pero los días de reuniones me levanto temprano. Y estamos pendientes. Así que cuando corresponde a los días de reunión, nosotros estamos siempre al pie del cañón. Así que ojalá Dios le ayude. Dios le dé gracias para todos los hermanos que me están escuchando y que están acostados, quizás están calentitos. Les quiero decirle esta mañana que para nosotros nunca el templo se va a cerrar. Quizás cuando yo me muera tampoco van a cerrarlo. Van a llegar más hermanos a orar quizás. Así que Dios nos bendiga, mi hermano. Dios le dé gracia y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y anoche, estando meditando sobre lo que podíamos conversar hoy día en la mañana, sabiendo que quizás pensando que muchos hermanos no iban a venir porque estuvo lloviendo bastante fuerte y el agua cayó, yo en mi pieza siento el agua muy débil, tengo que salir para las otras piezas para escucharla y sale fuerte. Pero no quise levantarme anoche para no andar sonrochado esta mañana y decirle que cuando venimos a este lugar venimos por algo. Usted y yo venimos por algo. Y no venimos para salir peor, venimos para que Dios haga alguna obra en nosotros. Y estando leyendo y mirando algunos apuntes que tenía y no lo había tocado acá, fue que me enlacé con esta cita para empezar a leerle después de lo que vimos el viernes del mensaje El Quinto Sello. Vimos la parte de su siervo que Dios le dio
la visión en la cual en un momento él estaba aquí mirándose en la cama y otro mirando estaba a otro lado. Pero me gustó la expresión que dijo al final: todo el pueblo y millones gritaron a la misma vez, dijeron: en eso estamos confiando. Porque todo líder tiene que ser juzgado. Así que le damos la gracia y le damos la honra. Y este mensaje, estar cierto de Dios, predicado el año 59, dice su siervo: de igual manera confieso el pecado de mi pueblo en esta mañana, su debilidad. Dígame, ¿quién de nosotros no tiene debilidades? Pues hay algunos que no tienen debilidades, gloria a Dios por ello. Pero todos tenemos debilidades. Amén. ¿Quién no tiene debilidades? Y su confieso el pueblo esta mañana su debilidad y sus dudas. En este momento, cuando están de pie con sus manos en alto, confieso el pecado de ellos, Señor, y todas nuestras debilidades. Amén. Envía el Espíritu Santo con el sello de aprobación. Amén. De que tú eres Dios que estás aquí para recibirnos y tomarnos en tus brazos para restaurar todas las cosas que hemos perdido. Amén. Hay muchas cosas que la palabra habla para el creyente y nosotros la hemos perdido. Amén. Dice: si entre ellos está nuestra salud, tú puedes restaurarla 100%. Amén. Seguro que está enfermo aquí esta mañana, o está débil, o tiene duda, Dios las puede restaurarla. Porque para eso venimos, para que Dios apruebe y nos dé el sello de Dios, que es la aprobación de que tú eres Dios que estás aquí para recibirnos y tomarnos en tus brazos para restaurar todas las cosas que hemos perdido. Amén. Si entre ellos está nuestra salud, tú puedes restaurarla 100%. Si es nuestra alma, tú puedes hacer que ella sea resplandeciente y lo sana de nuevo, llenándola con el Espíritu Santo. Amén. Para presentarla delante de Dios. Amén. Si es nuestra incredulidad, puedes hacer que venga a nosotros, Señor, una gran fe que mueva montañas. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Le damos la gloria, le damos la honra. El viernes, si no me equivoco, creo que fue, nuestro hermano Rubio lo tuvieron que llevar a las 6 de la mañana a declarar un asunto de los derechos humanos y nosotros no sabíamos. Así que cuando me informaron que lo vinieron a buscar a las 6 de la mañana y nos juntamos a orar por él, y cuando terminamos la oración yo salgo de la casa y lo vengo, luego viene llegando. Amén. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. El tiempo atrás vio algo en el tiempo militar y no fue a declarar en su tiempo, y estaba quizás en la carpeta. Y te saben que estos días encontraron que el general Scheire, o el comandante Scheire, tuvo la caravana en la muerte de La Serena,
cuando él era teniente y se ha querido justificar y los casos han sido abiertos. Amén. Y muchos casos han sido abiertos. Amén. Y entonces la batalla está siempre ahí sonando. Amén. Lo cual quiere decir que si la justicia está siguiendo cada caso, quizás hoy día estamos en el año 2016 y hay casos que subieron al 73 en adelante y todavía está, ¿cuánto más Dios no lo va a dejar pasar ni una? Porque a Dios no se le escapa nada. Así que mejor que Dios venga, o sea, mejor que usted venga y yo venga y le diga todo a Dios, mi hermano. Porque Dios es nuestro abogado. Y es nuestro juez. Cuando yo tuve el caso mío de que caía a la comandancia Yavar por atropello, y luego conversé con una patrona, me dijo, ¿en qué caso está tu caso? Bueno, está en el cuarto juzgado que hay que allá. Ah, dije, yo tengo un juez amigo, y, o sea, una clienta. Y pueden llamar al juez, pueden llamar y ayudar, pero ante Dios no, hermano. No hay nadie que lo vaya a ayudar, ¿no? Es usted y Dios, ¿no? ¿Cuánto lo creen así, hermano? Usted, me acuerdo que tuve que pagarle a un gendarme para que me trajera a declarar aquí a Teatino. Pero aquí para Dios no se paga nada. Dios quiere que tú y Dios sean los dos nomás. Hay uno que puede abogar por ti y por mí. El diablo es el fiscal acusador, pero Dios es nuestro abogado defensor. Amén. Amén. Así que si tú tienes debilidades, tenemos que entender que mientras estemos en esta carne, vamos a tener debilidades. Mientras estemos en esta carne, mientras esta carne no sea transformada, van a haber dudas. Van a haber hermanos entre nosotros que se van a levantar y nos van a presentar ciertas cosas y nos van a dejar ahí bailando. Amén. Pero más adentro de eso hay un Dios. Hay un Dios que parará. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Dios nunca va a permitir que tú y yo nos desviemos si amamos a Dios. Y segundo, si hemos recibido el sello de Dios. Porque el sello de Dios es lo único que para al diablo. Entonces, dice, si entre ellos está nuestra salud, tú puedes restaurarla 100%. Si es nuestra alma, tú puedes hacer que ella sea resplandeciente y lo sana de nuevo, llenándola con el Espíritu Santo. Para que esta mañana esté aquí resplandeciente. No importa cuánta lluvia haya venido, no importa cuánto se haya mojado tu casa. No importa cuántas goteras hayan caído. Tú estás siempre contento. Y le das la gloria, le das la honra. Amén. Si tú puedes hacer que ella sea resplandeciente y lo sana de nuevo, llenándola con el Espíritu Santo para presentarla delante de Dios. Si es nuestra incredulidad, puede hacer que venga a nosotros, Señor, una gran fe que mueva montaña. Concédelo, Señor. Y ahí está, cuando conversé con nuestro hermano, él declaró y luego la misma actuaria lo mandó a una parte del gobierno que podía también él postular a un derecho. Dios hace como él quiere. Y si le dan ese derecho, bueno, él quería bien, ¿no? Así que le damos la honra, le damos la gloria.
¿Cuántos están contentos, mi hermano? Dios siempre permite ciertas cosas con un propósito. Amén. Y cuando venimos aquí, nosotros venimos creyendo que podemos venir muy derrotados, pero Dios nos puede sacar de ahí, mi hermano, y darnos lo que venimos pidiendo. Todos nosotros necesitamos algo genuino, algo verdadero. Amén. ¿Cuál era, en otro mensaje, cuál era ese levantamiento? Era el recibo de Dios que la cuenta había sido pagada. Entonces todos nosotros aquí esta mañana tenemos que saber que todo Dios lo pagó. Amén. Dice, levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Amén. Oh, qué salvador. Levantándose, ¿qué había hecho Dios? Un hombre puede sufrir, un hombre puede morir, un hombre puede ser enterrado, pero la Pascua fue la más grande de toda ella, porque era el sello de Dios. Amén. Amén. Mis leyes han sido cumplidas, mi requisito ha sido cumplido por Él. Él lo levantó de entre los muertos. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Bendito sea su santo nombre. ¿Cree que Dios lo justificó? Pero usted dice, tengo cosas que me molestan. Sí, pero crea. Amén. Para Dios no hay nada que nos pueda suceder, mi hermano. Usted nunca se mire a sí mismo. Mire lo que Dios ya hizo. ¿No es extraño que nos emocionemos? ¿No me extraña que el corazón humano no pueda contenerlo? Oh, con nuestra fe conquistadora podemos pararnos más allá y decir, somos justificados para siempre, libremente. Amén. Si Dios, el levantarse del sepulcro, lo justificó libremente a usted, estoy hablándole a los creyentes que su nombre venía en la Escritura desde antes de la fundación del mundo, ¿cuánto más cuando este creyente se levanta y comienza a restaurar? Porque él reconoce que sin Dios no es nada. Si él creyendo se puede parar porque Dios lo justificó libremente, ¿cuánto más que el creyente cuando se levanta ahora y comienza a restaurar su vieja vida y a confesar? ¿Cuánto más Dios estará ahí, mi hermano? Por eso que si hay un abismo llamando, hay otro abismo que responde. Y cuando Dios te habla algo aquí, mi hermano, téngalo por seguro que si un hermano tiene que restaurar, Dios estará también allá. No tienes que volver a esperar que Dios te hable. Si Dios te está hablando, Dios también estará allá, mi hermano. Hay un abismo que responde y tiene que haber un abismo, mi hermano, que nos está llamando. Entonces cada creyente que dice, tengo que arreglar esto y la palabra me discernió y lo tengo que hacerlo, voy a esperar. Cuando dice voy a esperar, es cuando jodió. Es porque entró la duda. Pero si dijera, Señor, apenas tenga la oportunidad, lo voy a hacerlo. Y pásalo, lo voy a hacerlo, lo voy a hacerlo. Nunca permite que la duda entre. Entonces Dios tiene que estar en el otro lado. Dios nunca nos desampara. Amén. Somos justificados para siempre, libremente, porque Él murió y fue enterrado
Y Dios lo levantó de nuevo en la mañana de Pascua. Entonces Dios mostró que eso fue aceptado. Todas las cosas que Él hizo, todo fue pagado libremente. Amén. Usted puede irse libre ahora. Amén. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Amén. O nadie nunca podrán saber, nunca podrán pensar de ese gran día cuando Él resucitó. Y los ángeles lo vieron en los cielos. Los ángeles cantaron las alabanzas de Dios y se regocijaron, mientras los santos del Antiguo Testamento se levantaron en el país gritando ¡Aleluya! Levantándose, Él justificó. Los cielos se estremecieron, la tierra se estremeció, el paraíso se estremeció, el infierno se estremeció. Cuando esa grandiosa voz salió de la tumba, Él se levantó. Amén. Levantándose, Él me justificó libremente para siempre. ¿No está usted contento esta mañana? No le damos la gloria, le damos la honra. Amén. Nosotros siempre tenemos que estar contentos. Y los santos que se mueren con Él pueden cantar esto. Cuando nosotros miramos esa sublime gracia allí, lo que Él vio, el sello de aprobación de Dios. ¿Cuánto, dígame usted esta mañana, no estaría usted contento de que usted, siendo tan malo en su tiempo y tan malo en su vida pasada, y que ahora usted sienta que Dios lo ha aprobado, que Dios lo ha justificado, y usted tuvo que solamente reconocerlo? Amén. Y usted ve que en su alma se siente libre. Usted ve que en su alma no se siente condenado. Amén. Porque Dios lo aprobó. Aprobó tu confesión. Amén. Porque Él sabe que tú no lo quisiste hacerlo, pero hubo un demonio que te hizo hacerlo. Por eso que miramos día atrás, somos propiedad del Dios viviente. Y como propiedad del Dios viviente, el diablo un tiempo nos utilizó, pero tenía que venir él ahora y reclamar su propiedad. Y cuando él reclamó su propiedad, no hubo diablo que se pudiera parar. No importa dónde estás tú, no importa dónde estaba yo, igual vamos a venir, mi hermano. Por eso que dice un siervo de denominaciones, suéltelo, porque de todas maneras van a venir. No importó cuántos demonios tenía la mujer samaritana, pero del momento que él fue donde ella fue libre. Amén. Y usted, del momento cuando Dios te llamó y está reconociendo, hay un sello de aprobación. Amén. Amén. Despiertemos, hermano. Amén. Amén. Y los santos que se mueren en Él pueden cantar esto. Cuando nosotros miramos esa sublime gracia, lo que Él vio, el sello de aprobación de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Amén. Porque yo me levantaré de los muertos, dice, y estaré con ustedes. Aún en ustedes, hasta el fin del mundo. Amén. Puesto que sabemos que Dios no está muerto, ahora está caminando dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Como una confirmación, como prueba de lo que Dios dijo
es verdad. Amén. Y de lo que yo digo es la verdad. Jesús dijo: yo vendré en la forma del Espíritu Santo, habitaré en ustedes y viviré con ustedes para siempre. Entonces los santos que tienen esa esperanza de resurrección en sus corazones pueden cantar esto en esa brillante y despejada mañana, cuando los muertos en Cristo se levanten. Amén. Y la gloria de su resurrección compartiremos cuando sus elegidos se reúnan en su lugar más allá del cielo, con una perfecta seguridad, con el sello de Dios, como un recibo escrito de Dios mismo. Cuando allá se pasa lista, allí estaré. Oh, no me extraña que dijeron: viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, enterrado Él llevó mis pecados muy lejos. Oh, levantándose, Él me justificó libremente para siempre. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Debo estar muy alegre. Amén. En el Dios que estamos creyendo y en el Dios que hemos recibido, Dios nunca va a permitir que nada extraño caiga ahí, mi hermano. Aunque yo les quiera predicar algo extraño, ahí adentro no va a llegar. Amén. Porque el Dios que hemos recibido, ya no puede entrar nada malo. Amén. Y si yo mañana les traigo algo malo, ustedes me van a captar de ahí. Antes que lo reciban, algo no está bien. Amén. No es usted el que está adentro. Amén. Así que Dios nos ayude. En un tiempo que tenemos tanta doctrina, en un tiempo que tenemos tanto pensamiento, en un tiempo que tenemos tantos problemas, mi hermano, Dios va a cuidar su simiente. No es usted que se cuida, es Dios que lo cuida. Amén. Porque aquí afuera tenemos la duda, la incredulidad, pero aquí adentro, si está el sello de Dios, no hay valor. Ya usted no se cuida más por sí mismo. Es Dios que lo cuida. Es Dios que lo protege. Por eso que estamos contentos, mi hermano. Y estamos muy agradecidos. Oh, cómo nosotros vamos a estar agradecidos esta noche, mi hermano, de los años que llevamos caminando, que Dios hasta aquí nos ha cuidado. Amén. Usted y yo, como decía nuestro hermano Peralta estos días, decía, cuando nosotros un tiempo caímos en un problema dogmático y creíamos que el nombre de William Marion Branham 777 era el nombre eterno, entonces Dios permitió que todos oráramos y buscáramos a Dios y nos arrepintiéramos, y vimos que el único nombre eterno es el Señor Jesucristo. Y pudimos lograr ver que su siervo dijo: Dios nunca ha puesto su nombre sobre mí. Amén. Pero ver la gente, mi hermano, en el año 63, él predicando los sellos y pregunta y respuesta, y había gente ya saliendo de distintas iglesias y estaban creyendo que era el presidente del milenio. Velo el año 61, otra clase de gente teniendo tarjeta de ese pueblo de Canadá, donde decían que el hermano Branham era el Mesías. Oh, Dios nos ayude a nosotros. No es gente de afuera, es gente de adentro mismo. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios, que si nuestro hermano Elías, Juan el Bautista, lo confundieron con el Mesías y él dijo: no soy yo. Damos gracias a Dios que Dios también mandó un Elías en esta edad y nos ha dado la palabra correcta. Amén. Amén. Y siempre nos ha llevado a Cristo. Amén.
quien es el verdadero fundamento de su vida, de mi vida, es Jesucristo. Nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero lo alimentamos de lo que dijo Pablo. No alimentamos de lo que dijo Pedro. No alimentamos de lo que dijo Lucas. Lo alimentamos de lo que dijo Isaías. Pero ellos llenan el fundamento correcto. Y el fundamento es Jesucristo. Amén. Pues estando Cristo adentro, usted no va a tener problema. Puede que usted no sepa leer ni escribir, pero no se preocupe, mi hermano. Preocupémonos todos que Cristo esté adentro. Usted dice, yo no me gusta leer. Quizás no le gusta escuchar la cinta. No se preocupe. Usted debe orar para que Cristo esté adentro. Y estando adentro, Dios lo va a llevar por la palabra. Amén. Dios tiene que sellar ese corazón para que el diablo quede sellado afuera. Y nunca va a entrar la duda, la incredulidad. Él va a saber que lo que está pidiendo es así, dice el Señor. Y en lo que sabe que si Dios está dentro, él sabe que en cualquier momento su palabra va a ser cumplida. Amén. Así que Dios nos ayude. Si hay un hermano aquí está esta mañana y se da cuenta que su alma no ha sido sellada, Dios está pronto para sellarla ahora mismo. Pero yo puedo decirle, mi hermano, que usted está aquí no es por obra de un hombre, es por obra del Espíritu Santo. Yo le puedo decir a todos ustedes que esta mañana, una parte de Dios, que usted no estaría aquí si el Espíritu Santo no lo hubiera llamado. Porque la Biblia dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que ¿quién me trajo esta mañana? Fue Dios, mi hermano. ¿Y que dejó a algunos hermanos acostados? Déjelo, mi hermano. Olvídese. Pero Dios me trajo a mí, mi hermano. Que algunos hermanos tuvieron miedo por la lluvia, déjelo a ellos. Que sigan su camino, que sigan con su mente. Usted no hable mal de ellos. Dele gracias que Dios lo trajo. Amén. Porque nosotros en nuestro tiempo antiguo, cuando no teníamos vehículo y no teníamos para micro tampoco, nos poníamos un nylon y caminamos 3-4 kilómetros y estábamos aquí en reunión igual. Nunca nos dejó detenido. Y cuando los colgamos en Palmilla, caminaba yo una hora y media, solo con mi esposa y los hijos en mi tiempo, eran 2:20 con la hermana Charito y los hijos cuando íbamos juntos. Pero cuando íbamos solo era 1:30 para allá y 1:30 de vuelta. Y nunca nos quedamos. Nunca estamos pensando que hay que pagar la micro. No, la reunión es sagrada. Pero algunos no tienen la reunión como sagrada, mi hermano. Amén. Pero algunos, estando el sello de Dios adentro, imposible. Es imposible que alguien se quede detenido. Estando Dios adentro, mi hermano, es imposible que por una pelea un hermano, una hermana se queden detenidos. Ya no me dicen mucho menos. Porque una pelea puede que te cambie un poquito. Pero estando Dios adentro te va a estar atormentando. Y va a dejar, quizá el esposo se enojó, pero la esposa va a seguir adelante. Porque la esposa
no está mirando que va a ser salvo por su esposo. Está mirando que Cristo es el Salvador. Amén. Amén. Y cuando el matrimonio está caminando de esa manera, si los hijos ven que papá y mamá se quedan, el hijo parte adelante. Amén. Ellos no van a ser salvos por papá y mamá. Es Cristo que nos va a salvar. Amén. Entonces el creyente va a estar siempre adelante. Y puede que no tenga muchas cosas, pero él está siempre alabando al Señor. Porque algo está adentro. ¿Qué es lo que te mueve? Algo adentro me mueve. Y no me puede dejar detenido. ¿Qué es lo que es? Dios. Porque Dios estando adentro, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que no hay plata, no hay auto, no hay comodidad que a un creyente lo vaya a dejar detenido. Amén. Dígame amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden decir amén? No hay nada. Amén. Y cuando nosotros no tenemos plata, iremos a predicar a Batuco, íbamos en bicicleta, hermano. Después, íbamos en moto, motoneta. Pero nunca nos quedamos. A pie quizás sea la distancia larga de aquí a Batuco. Pero en bicicleta, íbamos en bicicleta. Íbamos a Talagante. Íbamos a Santa Rosa de Llena. No había manera, hermano. Para creyente no hay flojera. Para creyente no hay lluvia. Para creyente no hay tempestad. Para creyente no hay problema, hermano. El creyente siempre es un adorador. Amén. Amén. En el tiempo del golpe de estado decían la reunión a tal hora, y nosotros ese nos pasamos, nos íbamos después y nos encontramos con la chipulca, los balazos, silbando las balas, igual lo íbamos a, y Dios nos libró siempre. En los golpes de estado, mi hermano, que había locomoción hasta cierta hora, a veces los hermanos tenían que regresar y no tenían cómo regresar, y se iban orando y justo estaba la micro. Porque Dios nunca va a desampararlo. En el tiempo de protesta, que este lugar era pequeño, mi hermano, y estaba con fonola aquí arriba, y estábamos todos cantando, tiraban las piedras, ninguna piedra nos cayó en la cabeza. Quedaban ahí bailando. Rompían el ¿cómo dije? La fonola. La fonolita, y quedaba bailando la piedra. Nosotros la miramos de acá, bailando. Pero nunca nos cayó en la cabeza nada. Somos testigos de que en las buenas y en las malas, Dios siempre nos cuidó. Somos testigos de que Dios está probando a este creyente, que él no se queda por cualquier cosa en la casa. Está probando que este es un creyente. No es un creyente de tiempo. No es un creyente cuando hay sol. Es un creyente todo el tiempo. No mire a nadie más, mi hermano, pero yo quiero decirle a ustedes que si ustedes han venido esta mañana, denle gracias a Dios. Y siempre miren esto: un creyente estando su alma sellada,
Es imposible que se quede. Amén. Un creyente sellado, es imposible que mire las pozas de agua. Un creyente en Cristo, con Cristo en su corazón, no mira la circunstancia. Él mira lo que Dios está en él. Así que usted debe darle gracias. Amén. No sintiéndose más grande que otro, sino que orando por ese otro, para que Dios lo haga un verdadero creyente. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé fuerza. Por eso es que muchos creyentes, vamos a entrar a una etapa que muchos creyentes, quizás de la novia o de la así llamada novia, se estarán quedando para la tribulación. Amén. Se estarán quedando para la tribulación porque ellos nunca le dan el primado a Cristo. Y Dios nos ha dado un mensaje para adquirir fuerza, para renovar fuerza y pedirle al Dios de la gloria que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras dudas, en nuestros problemas. Y cuando tenemos problemas y dudas, Dios nos ayuda para que oremos. Y sabemos que si vamos a orar, Dios nos va a contestar. Dios nos da fuerza a nosotros para que tú no estés mirando a tu esposa. Dios le da fuerza a la hermana para que no esté mirando al esposo. Dios le da fuerza a los hijos para que no estén mirando a sus padres. Estemos siempre mirando a Cristo. Amén. Amén. Porque no eres tú el que está haciendo, es Dios que está adentro. Y estando Dios adentro, no hay manera. Amén. Aunque tú hubieras querido quedarte acostado esta mañana, no te queda acostado. Hay algo que te mueve. Y quizás mi hermano Humberto Cofré, que viene de allá de la Florida, ¿no es cierto? Y tiene que tomar micro, tres micros para llegar aquí. Y quizás el diablo dice, está todo invadido. Llovió toda la noche. ¿Qué vas a ir? ¿Cómo va a tomar las tres micros? ¿Y a qué hora va a llegar? El diablo tiene miles de artimañas. Amén. Va a llegar todo mojado. ¿Cuántos aquí esta mañana son los que tomaron micro? Mi hermano viene de la Florida, lejísimo. Allá tenemos mi hermana que viene en el micro. Tres hermanas. Mi hermana que viene de Puente Alto, que viene en micro. Amén. Y hermanos que vienen cerca, que con auto no están. Qué contraste, hermano. Amén. Amén. Que hermanos que vienen en la Florida, en Puente Alto. Mi hermana que viene por acá, por Peñalolén, Guachuraba, Padre Hurtado. Ah, no son de aquí del lado, mi hermano. Mi hermano que vive en Cerrillo, ¿cierto? Tiene auto, ¿te parece? Ah, bueno, ya está cosa. Hermanos que vienen de tan lejos y están aquí. Y hermanos que viviendo tan cerca, con auto y no están. Lo cierto es que ahí como que parece que hubiera un... Amén. Pero dele gracias. Usted y yo debemos darle gracias. Porque estamos aquí, mi hermano. Mi hermano también en micro.
Trajeron, hermano David. Bueno, es una gran bendición, mi hermano. Dígame que no es una gran bendición. Y quizás mi hermano Humberto Cofré, que está en la Florida, mi hermana Angelita en Puente Alto, quizás llegaron mucho más temprano que los de aquí. Porque los que están acá más cerca se quedaron dormidos. ¿Y cómo el hermano que tuvo que tomar el micro no se quedó dormido? Entonces, ahí donde está faltando algo. Tenemos que darnos cuenta que está faltando algo en nuestra vida. Algo que tome el primado. Algo que nos gobierne. Que no importa el cansancio, no importa la flojera, no importa lo agotado que esté, tienes que ver quién es el que gobierna tu vida. Y los que están escuchando esta mañana a través del internet, los hermanos de aquí de nuestra congregación, tienen que estar mirando quién es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Porque el Espíritu Santo entrando adentro, imposible que a mí me vaya a dejar detenido. Yo le estoy probando esta mañana con evidencia que mi hermano que vive en la Florida, mi hermana Angelita que vive en Puente Alto, mi hermana que viene de Guachuraba, de Peñalolén, Padre Hurtado, que son comunas que están lejos, pero están aquí. Eso sea un reproche para ustedes, hermano. ¿Cuántos queremos que Dios apruebe lo que estamos haciendo? Amén. Tiene que haber un sello de aprobación. Que Dios se sienta contento de que tú le estás sirviendo alegre. Es que tú no estás mirando la lluvia, no estás mirando el tiempo, no estás mirando esto. No, estás mirando una sola cosa, que tú amas a Dios. ¿Quién otro hermano viene a pie? ¿Mi hermano Luis? Amén. Acá tenemos a nuestro hermano Elías, que también tiene que venir a pie. Tomar 2-3 micros para llegar aquí, vive más cerca, sí, porque a pie se podía demorar el, yo creo que máximo una hora para llegar aquí a pie. Pero como viene con su esposa y su hija, y también no está bueno para caminar, ya está viejito. Ya. Amén. Entonces no puede caminar tampoco una hora a pie, porque tiene que tomar micro, ¿no? Porque también algunos hemos puesto cómodo. No podemos caminar ya. Amén. Mi hermano Blas también ve, tiene que tomar micro. De allá a la casa aquí no se demora nunca más de una hora. Pero a veces no viene porque no tengo flojera. A veces no viene porque... Yo pregunto esta mañana, ¿quién está dentro? Pregúntese usted esta mañana, ¿quién está dentro? Pregúntese usted esta mañana, ¿quién gobierna tu vida? Porque aquí estamos, mi hermano, que Jesucristo, mi hermano, Él vino a la tierra, cumplió con la palabra y Dios lo aprobó. Pero ¿qué de tú y yo ahora? Por eso que mi esposa me dijo en la mañana, ¿vendrán los hermanos a los Andes? Yo le dije, pero ¿cómo no van a ir si van hasta la nieve? Y gracias a Dios que están aquí, hermano. No, y dije algo más, hermano. Y tienen buenos vehículos para venir. Amén.
Así que un hermano que tiene buenos vehículos va a la nieve, ni a la reunión, mi hermano. Eso ya. Tengo que dar cuenta que ya le gusta la nieve y no viene a reuniones, más carnal, por mano. Bueno, perdóneme. ¿Ah? Aguántese ahora. A ver. Porque tenemos que mirar esta mañana, usted y yo tenemos que mirar que si Dios aprobó a Jesús cuando Él vino a la tierra y cumplió con toda la palabra y vino el sello de la aprobación para Él, ¿y qué sello de aprobación hay para ti y para mí, mi hermano? Amén. Si tú eres la fuente, o eres la piedra, o eres la entrada, la puerta para que otro entre. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Tú eres la puerta para que otro entre. Y otro te está mirando a ti, te está mirando tus debilidades, tus fallas, te está mirando tus quejas. ¿Cómo van a entrar? Si tú vives con una vida quejándote, vives con una vida llena de duda, vives con una vida llena de problemas, tiene que Dios tomar el control. Porque para Dios no hay rico, no hay pobre. Dios los trata a todos iguales. No se puede justificar que alguien diga no tengo ni para micro, pero tenés piernas por mi hermano. No se justifica que uno que tenga rico, que ya Dios le ha dado buen trabajo, no venga. Es porque ya se ha puesto cómodo. Y dice el profeta de la edad en el mensaje, escuchar su voz, la comodidad ha echado a perder al hombre. La comodidad, la prosperidad. Y ahora ya tú comes una buena comida. Ya no estás comiendo quizás papas con corbata, por ejemplo. Antes de ayer mi esposo me hizo papas con corbata, que me encantan. O papas con tallarines, que me gustan mucho. O papas con chuchoca. Hace tiempo no me hace chuchoca, a propósito. Amén. Pero si no tenemos el buen asado, si no tenemos la buena carne, tenemos buen pollo. Si no tenemos el buen plato de papas fritas, mi hermano. Con huevo. Entonces no estamos contentos. La prosperidad nos ha echado a perder. La prosperidad nos ha puesto cómodo. Amén. Amén. Digan amén, por favor. Así que Dios le dé gracia, mi hermano. Y tiene que examinar, pues yo lo examinemos esta mañana. Todos nosotros aquí. Si Dios aprobó a Jesucristo, bueno, Dios tiene que aprobarme a mí. Dios abrió camino para que yo viera. Que no importa cuánto él caminaba, si estaba aquí, en este momento estaba aquí hablando y estaba en el huerto de los olivos y quizás estaba mirando hacia Jerusalén, y de los olivos tenía que andar 2 días camino para llegar allá. Pero él sabía que tenía que llegar allá. No importó, mi hermano, como este creyente del carcelero de Filipo, cuando Dios baja y le habla y le dice que en tal lugar en Jope está Pedro y que él le va a hablarle, y habían 2 días de camino. Y cuando ellos fueron, 2 días de camino y 2 días para volver. No importaba la distancia. Lo importante era que él quería oír lo que Dios tenía que hablarle. Y hoy día los creyentes somos flojos. Yo lo digo así, mi hermano. La mayoría de los creyentes somos cómodos, flojos.
Porque Dios nos ha dado todo. Nos ha dado auto, nos ha dado comodidad, nos ha dado este asunto para ver los videos, lo ha dado para escuchar en el video, aún hay auto también con video. Pero andamos escuchando otras cosas, menos lo que nos corresponde. Andamos escuchando otra música. Oh Señor, quisiera que me dieran auto para escuchar tu música. Y cuando Dios nos da, andamos escuchando otra música. Amén. Carnales. Ahí tenemos que darnos cuenta quién nos gobierna. Yo toda la mañana, el mensaje mío quizás terminó ya. El sello de aprobación. Dios quiere darte un sello de aprobación. Pero ¿cómo tú vas a aprobar algo que no lo estamos viviendo? Si él, Dios lo aprobó, Dios lo comprobó. Nadie puede pasar una prueba si primero no es probado. Dios le da una prueba de la enfermedad, pero ¿cómo Dios lo va a probar si no, tiene que ser probado? Y cuando ve que este creyente se mantiene sólido, este creyente se mantiene creyendo que en cualquier momento Dios va a terminar eso, no lo ve que oh Señor, me ha enfermado, tengo que hacer esto, y vive quejándose, mi hermano. ¿Cómo Dios lo va a probar? El creyente debe alegrarse cuando es probado, porque detrás de la prueba viene una bendición. No hay prueba si no hay bendición, pero no hay prueba, tenemos que pasarla, porque Dios quiere, a través de esa prueba, quiere mostrarnos algo sobrenatural. A través de esa prueba, Dios quiere enseñarnos algo que tú no lo puedes conseguir, ni el hermano te la puede conseguir. Pero si nos agarramos de Dios, del único que puede hablar, ¿no? Dios puede hacer la obra. Dios quiere darte una experiencia de que no es el hermano, no es la hermana, no es, es Dios, mi hermano. Amén. Oh, Dios nos ayude. Que Dios lance, mi hermano, esta mañana, y que Él pueda traer ese sello para mí. Ese sello para usted. De aprobación. Amén. ¿Cómo en un trabajo a ti te van a subir de grado o te van a aumentar el sueldo si tú primero no eres probado? Yo mismo fui jefe de fábrica. Y la orden de llegada era a las 10 de la mañana, perdón, a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, algunos llegaron a las 8 y cuarto. Y luego que llegaron a las 8 y cuarto, tienen que irse a cambiar ropa y luego se ponían a tomar desayuno. Estoy muriendo. Usted puede pensar, yo como jefe y teniendo un patrón, voy a probar ese individuo que me llega a las 8 y cuarto y luego se pone a tomar desayuno, mi hermano. Yo sería un mal jefe. Sería un mal vigilante del patrón. Y decirle, mire, él llegó a las 8, yo estaría mintiendo. Porque si él quisiera tomar desayuno y él quisiera que el patrón lo viera, que él quiere ganar más dinero, quiere que sea mejor aprobado, él llegaría a las 7:30. Pero hoy día la mayoría de la gente le gusta llegar atrasada, mi hermano. Porque no tienen disciplina. Y dígame usted, ahora, en este momento, mi hermano, es el día que más disciplina tenemos que tener, hermano. Porque el tiempo vuela. Usted, si no se pone un horario para hacer las cosas, usted no se da ni cuenta cuando son las 12 del día. Y se le fue el día.
Oh, Dios nos ayude. El día que más disciplina necesitamos. Es verdad, Padre, ven. Oh, que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Y ese hombre puede decir, pero Jorge, ¿por qué no? Pero, ¿cómo te voy a...? Yo sería un mal jefe. Y lo mismo me pasa aquí, pues, mi hermano. Amén. O dirá un hermano, estoy orando, Señor. Pero ¿cómo Dios te va a responder? Si tú eres flojo para llegar. Como estos días le dije a un joven aquí, conversando con él, yo creo que todos los trabajos a ti te han despedido y no rinde porque eres flojo. Y porque llegas, te levantas tarde. Y eres dormilón. Pero mi esposa me dijo, ¿pero cómo puedes ser tan duro con él? No, mi hermano. Estamos en el día, mi hermano. Amén. Y estamos en la hora. Señor. Amén. Amén. O morimos o nos quedamos. ¿Me entiendes lo que acabo de decir? O morimos con Cristo o nos quedamos para la tribulación. Pero yo quiero que Dios me apruebe. Amén. Yo quiero que su palabra, yo quiero que su asistencia, yo quiero que su perseverancia, yo quiero que mi amén sea en primer lugar. Y no importa dónde esté. Mi hermano Cofré podía correctamente, mi hermano, él ir donde mi hermano Jorge Zúñiga, ¿cierto? Le queda cerquita. Y quizás, ¿cuánto puede caminar ahí usted? ¿10 minutos, 20 minutos? 50 minutos de a pie. Pero si él dice, Dios me abrió las puertas para congregarme y para estar aquí en este lugar de Carrascal, teniendo un lugar tan cerca. Pero como Dios le abrió el lugar, él va. También caen goteras ahí. Nadie se libra las goteras, ¿no? Amén. A Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y como Dios le dio el lugar, Él va a cumplir con el lugar, porque sabe que Dios le escogió ese lugar. Él no lo escogió, Dios lo escogió. Cuídate ofrecer tus holocaustos, tus diezmos, tus ofrendas en el lugar que tú vives. No, sino en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere. Y mi hermana, los Andes, que tienen ahí quizá uno o un lugar o dos lugares ahora, dos lugares los Andes, y quizás pueden estar en 5 minutos congregándose y tienen que venir de allá acá y escogieron acá. Bueno, y tienen que andar una hora y media para llegar acá. Entonces, si este es el lugar, su amén tiene que estar en primer lugar. Porque no se lo escogió un diácono o el pastor, es Dios que se lo escogió. Y si Dios te escogió ese lugar, Dios en ese lugar te va a bendecir, te va a prosperar. En ese lugar Dios te va a probar. ¿Cuántos lo creen? Pero dice su siervo en el mensaje de adopción parte 1. Pero si Dios, y si tú estás en el lugar equivocado, y
Dios te cogió que tú eras en la tribu de Benjamín y estás metido en la tribu de Efraín, estás fuera de lugar. Amén. Amén. Tienes que orar para que Dios te dé el lugar. Por ejemplo, mi hermano Vicente Peralta, nosotros lo conocemos a él de abril del año 1973. Su madre nos escribió a Radio Panamericana y fuimos a verlo después a su casa con toda la familia, con hermano Peralta, hermano Rude. Y después de un tiempo, él ha estado trabajando y el último tiempo lo pusimos a trabajar ahí con el hermano Amador García cuando se enfermó. Y dije, Señor, en vez de estar nosotros dándole dinero y apoyándole, mejor vamos a ver todos los hermanos que son de esa zona y se van a congregar por un tiempo ahí con el hermano, con mi hermano Amador García, que no podía hablar y mi hermano iba a estar predicando. Y los hermanos de acá le iban a diezmar al hermano Tito. Y los hermanos de allá diezmar, y su ofrenda, su ayuda, era para que avanzara. Y ese lugar en 7 años prosperó, creció y avanzó. Se renovó. Llegaron 7 años, hubo un problema. Yo le dije, hermano, ustedes congréguense donde quieren. Si quieren, donde el hermano Peralta, donde están libres. Bueno, el hermano se volvió para acá de nuevo. Yo no lo he conquistado. Él volvió porque ama este lugar. O porque Dios le mostró este lugar. Y si Dios le muestra este lugar, tendrá que ser su primer amén aquí. A ver si me entiende. Y Dios tendrá que prosperarlo. ¿Y cuál es la prosperidad que esperamos nosotros primero? Que Dios nos dé fuerza. No queremos que nos prospere en el trabajo. No. Primero queremos fuerza, fe. Cuando Dios levanta a un creyente y lo predestina y le da su tribu, mi hermano, no hay manera. Cuando el creyente está entre dos tribus, tiene problemas. No sabe qué lado tirar. Amén. Por eso que ese creyente debe de orar, 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 hasta que Dios lo revele. ¿Lo cree o no lo cree? Porque no podemos estar en la incertidumbre. Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Cuando yo salí del lado del hermano Peralta, no quería salir, mi hermano. Y el hermano me dijo, creo que es el tiempo que te hagas cargo de Carrascal. Me fui a trabajar a noviciado, mi hermano. Y mi cama era un espino debajo. Y ahí me puse a orar, todos los días orando, trabajando y orando, hasta que un día Dios bajó y mostró que este era el lugar. Si no, siempre había tenido la seguridad, ¿será mi hermano Peralta? Amén. Tenemos que tener la seguridad. Y cuando me hice cargo del 79 y luego Dios me habló, le dije, ahora allá atrás me ponía a orar y el Señor, ¿dónde está tu simiente? Había un hermano que estaba conmigo hace tiempo, el hermano José y la hermana Charito. Le dije yo, ¿dónde está su simiente? Y ahí Dios me mostró casa y yo lo fuimos a predicar a esas casas. Amén. Porque Dios hace como Él quiere. Amén. Aunque mi hermano Peralta, que ha prosperado hoy día porque tiene más de 500 hermanos. Bueno, cuando yo me retiré habían 200. Así que no me asombre que hayan 500. Es que haya en mí, no tengo problema. Ese es Dios con él. Ahora tengo que ver yo lo que Dios está haciendo aquí.
Yo al 93 le pedí 100 hermanos y hoy día hay 200. Bueno, gloria a Dios, po. Es Dios, po, mi hermano. Amén. Pero tenemos que estar cierto y seguro que tenemos que tener el sello de aprobación, que lo que estamos haciendo Dios está contento. Amén. Dios es real. Dios es verdadero. ¿Cuántos lo pueden creerlo? Amén. Cuando Dios, mi hermano, hace algo en ti y en mí, es porque ahí adentro no te está dirigiendo un hombre, te está dirigiendo el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo y te muestra el lugar, mi hermano, no hay manera. Tú en las buenas y en las malas vas a estar ahí. Quizá va a haber problemas conmigo, pero tú vas a orar. Amén. Porque lo vas a tener. Amén. Porque Dios quiere que no me adore a mí. Adora a Cristo. Quizá yo voy a tener problemas con mi hermano Jorge, pero Dios quiere que yo no mire al hermano Jorge, que mire a Cristo. Y cuando yo miro a Cristo, todo está libre. Por eso que tengo que estar contento. Entonces la pregunta mía esta mañana, ¿quieres que Dios te apruebe? ¿Quieres tener ese sello de aprobación? Que un día mi hijo Jorge dijo estas palabras: Señor, si es verdad lo que tu palabra dice de lo que sucedió con la hermana Hattie, que un día fue y le diezmó al profeta, le pasó la plata, y el profeta dijo: pero hermana, ¿qué pasó? No, dijo ella, eso es lo que yo quiero ganar. Entonces un día Jorge dijo: voy a desmar el 30% por esto, porque quiero que me suba. Y ganaba un porcentaje en el banco y era imposible. Y empezó a desmar sobre lo que quería ganar. No estaba desmando de lo que ganaba, sino lo que quería ganar. Y lo puso por obra y Dios le abrió las puertas. Así que si tú estás ganando poco o estás mal, bueno, tira de Dios, por lo menos. Amén, amén. Dios es un Dios que contesta. Amén. Dios no quiere que estemos toda la vida quejándonos. Dios no quiere que tú tengas deudas. Si tú tienes deudas, porque tú las tienes, no porque Dios quiera. Sal de las deudas. Dios quiere que seas libre. Amén. Y nadie te puso la soga al cuello. Amén. Tú te estás ahorcando solo. Porque falta algo, que Dios esté adentro. Oh, yo quiero tener la aprobación de Dios. Que lo que estoy haciendo está bien. Que lo que estoy caminando está bien. Yo quiero que tú me apruebes, Señor. Que no me deje a media. Yo quiero tener seguridad en lo que estoy haciendo. Amén. Y Dios nos ayudará. Dios no puede dejarte a media. Por eso que he estado predicando meses sobre el sello de Dios. Sin el sello de Dios, tú y yo no somos nada. Amén. Tú tienes que saber que estás viniendo a reunión porque tú amas a Dios. Tú estás viniendo a reunión porque amas tu eternidad. Cuando tú estás viniendo a Dios, tú estás probándole a Dios que tú amas tu eternidad.
Porque Dios no va a dejar todo el tiempo aquí. Nos dio una promesa que nos lleva a eternidad. Y nos va a dar un descanso de 1000 años. Y después un tiempo de eternidad donde será sin fin, sin principio, sin fin. Es de Dios. Pero por el momento, esta carne que tiene que sacrificarse. Amén. Pero con todo estamos esperando solamente en Dios. Entonces, ¿cuántos los que estamos aquí queremos que Dios nos apruebe? Que Dios vea nuestra condición y recibamos el sello de aprobación de Dios. Y quizás yo he estado pidiendo algo equivocado y no me he dado cuenta, pero ahora, Señor, realmente lo que necesito es más de ti solamente. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Yo quiero que tú hagas la obra. Yo quiero que tú te muevas en mí. Yo quiero que tú derrames amor. Saque lo malo de mí. Yo no puedo pasar a ese hermano, pero ayúdame a amarlo. Que cuando lo vea no me contradiga ni me ponga cara de vinagre. No, quiero amarlo. Amén. Pero si es mi hermano, yo no quiero que Dios me ponga de esa manera. Es que este hermano ha hablado tan mal de ti. No. Usted no debe permitir que ese demonio te agarre. Dios quiere que lo amemos. Amén. 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 Porque Dios sabía que un día Judas lo iba a entregar. Y dijeron, ¿quién es Señor? ¿Soy yo, Señor? Bueno, dijo, el que meta el pan conmigo en el plato, ese. Y cuando llegó la hora, le dio un besito en la cara. Dijo, si vas a hacer algo, hazlo luego. Si vas a ser un enemigo mío, hazlo luego. Que Dios nos ayude. Si vas a ser enemigo de Dios, hazlo luego. No viva así, mezcladito. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios quiere aprobarte. Y no te puede aprobar si primero no rindes. Así que Dios le bendiga. Dios le ayude. El sello de Dios es que Él quiere que tú estés contento. Y los santos que se mueren en Él pueden cantar esto. Cuando nosotros miramos esa sublime gracia allí. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo me levantaré de los muertos. Y estaré ¿con quién? Con ustedes. Aún en ustedes, eso adentro, hasta el fin del mundo. Como dice, como una confirmación, como prueba de lo que Dios dijo es verdad. Y de lo que yo digo es verdad. Jesús dijo, yo vendré en la forma del Espíritu Santo, habitaré en ustedes. Y viviré con ustedes para siempre. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y amén. Entonces, los santos que tienen esa esperanza de resurrección en sus corazones pueden cantar esto en esa brillante y despejada mañana, cuando los muertos en Cristo se levanten y la gloria de su resurrección compartiremos. Cuando sus elegidos se reúnan en su hogar más allá del cielo, con una perfecta seguridad, con el sello de Dios, con un recibo escrito de Dios mismo,
cuando ya se pasa lista, allí estaré. Oh, no me extraña que dijeran: viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, enterrado Él llevó mis pecados muy lejos, levantándose Él me justificó libremente para siempre. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Así que la novia subió y el remanente se quedó aquí. Y el remanente es el que levanta, el que se levanta en la segunda resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección, en la cual la segunda muerte no tiene poder, correcto. En la segunda resurrección estará el trono, estará el trono blanco de juicio. Y entonces la iglesia, no sabéis, dice Pablo, hablando a los incrédulos y a los abogados y demás, que los santos juzgarán al mundo. Estas cosas deberían ser juzgadas por la iglesia, no por los magistrados injustos y demás, sino que estos asuntos deberían ser juzgados por la iglesia. Pero ustedes se llevan uno al otro la ley, y Dios tenga misericordia de aquel que lleve a un cristiano la ley. Correcto, Pablo aún los previno de hacerlo. Amén. Bien, esa es la novia. Y las vírgenes que duermen son dejadas aquí en la tierra. Las vírgenes prudentes van al cielo con aceite en sus lámparas. Yo sé que pudiéramos hablar mucho sobre esto, pero tengo que apresurarme para terminar el resto de lo que queda. ¿Ha visto usted alguna vez un pájaro negro, blanco, un pájaro blanco y negro? ¿Ha visto usted alguna vez a un hombre borracho y sobrio a la vez? No. Usted nunca lo ha visto a un pecador santo. No hay tal cosa como esa, que un día esté tomando y otro día esté en la iglesia. ¿O es borracho o es santo? Amén. ¿O es pecador o es santo? Nunca saber un santo fumando y aquí diciendo amén. O sigue con su cigarrillo o se queda acá con la iglesia. Amén. Amén. Bien. Las escrituras nos muestran absolutas e infalibles pruebas de lo que estamos hablando. Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Muy bien, escuchen esto. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuche, ¿están listos? ¿Tienen sus chaquetas puestas? ¿La armadura bien ceñida? Escuchen atentamente, porque esto va a sacudir a cualquiera que es nacido de Dios. No hace pecado. Amén. ¿Cómo está esto? Porque su simiente, la de Dios, está en él, en el hombre, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo pueden ustedes, denominaciones, levantar barreras y cosas como esa y decir que ustedes son nacidos de Dios? No hay tal cosa como esa. Es una burla de Satanás. Eso es correcto. Pero un hombre que es nacido de Dios no puede pecar. Es imposible que él peque. Amén. Fíjense, permítame tomar este crucifijo por un momento, si lo puedo sacar de aquí. ¿Quién fue la ofrenda de pecado? Jesucristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Que él murió por nosotros. Cristo. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Él tomó mi castigo, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿cómo llego a él? Por un espíritu. Somos todos bautizados en un cuerpo. Y en este cuerpo estamos cubiertos por la sangre. Y libres de los juicios.
Él no puede pecar, porque no hay sacrificio de sangre que está por el día y noche. Aleluya. Él no puede pecar. Él no tiene deseo de pecar. Y si lo hace, si Él hace algo mal, Él no lo hizo intencionalmente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y Él es la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. Todo aquel que no menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y somos libres de pecado, y no podemos pecar. Hay un sacrificio esperándonos. Amén. Y si todavía hay deseo en su corazón de pecar, usted nunca ha sido bautizado en ese cuerpo. Amén. Porque usted debería estar muerto y su vida estar escondida en Cristo por Dios, sellada por el Espíritu Santo. Los cristianos no pecan. Ellos hacen errores, pero nunca pecan. Esa es la razón por la cual no pecan. El cristiano no puede pecar. Amén. Estamos terminando. Y cuando estamos muertos y Dios ha reconocido nuestro arrepentimiento, Él ha reconocido nuestro bautismo, Él ha reconocido la sangre de su propio Hijo, la cual por fe ha sido aplicada, Él reconoce su previa predestinación, pues sabía que yo lo haría, y me ha reconocido en Cristo muerto, y Cristo murió en mi lugar cuando Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue puesto en su libro como cristiano. Aleluya. Cristo murió por mi muerte. Cristo es mi sacrificio. Y Dios no puede imputarme pecado nunca más. Él me ha dado el sello del Espíritu Santo como testigo que yo he pasado de muerte a vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen testimonio que ha pasado de muerte a vida? Y cuando ya hay vida adentro, ni aunque muera, yo sé que voy a resucitar. No hay miedo de morir, porque está Cristo adentro. Y aunque pasen 10 años, 20 años, yo sé que Dios me va a resucitar, porque Dios lo que Él dice lo cumple. Dios le bendiga. Entonces, ¿desea usted que Dios lo apruebe? Amén. Él pagó por todo. Ahora, tú y yo tenemos que probar a Dios que amamos a Dios. Nos ponemos de pie, hermano. Padre, te damos gracias. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Te damos las gracias por estas promesas, porque tus promesas son vivas. Y tu siervo nos dijo: riegue, riegue la promesa. Riegue, riegue la palabra. Rieguela con un amén. Rieguela con un gloria a Dios. Una alabanza en su cuerpo. Un levantar de manos. Haga algo para regar esa promesa, para que esa promesa sea viva y muestre, mostrándote a ti, Padre, que creemos esa promesa. Aunque este cuerpo esté débil, aunque este cuerpo esté lleno de dudas, pero creemos tu promesa.
Creemos que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada. Señor, te amamos esta mañana, Señor. Te bendecimos esta mañana. Oramos, Señor, por las madres que no han venido con sus hijos, por el miedo que puedan tener un resfrío, Señor. Señor, por el miedo que se puedan enfermar. Pero te damos las gracias también, los hermanos y las hermanas que han venido esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Tú eres un Dios rico y grande en misericordia. Señor, te damos la honra, Padre. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Padre. Y permítenos, Señor, mantenernos firme en el puesto del deber, Padre. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele las gracias a él esta mañana. Amén. Amén, amén. Dele gracias, mi hermano. Damos gracias, Señor, por enviar esta lluvia, Señor. Damos gracias, Señor, porque hay países de aquí del norte que están sufriendo sequía, Señor. Eres un Dios rico y grande en misericordia. Quizás a veces la lluvia y todo causan daño, destrozo. Quizás mucha gente, Padre, no alcanzó a terminar sus cosechas. Pero te damos gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra. Porque tu pueblo anda avisadamente, Padre. Creyentes que estamos aquí, Padre, te decimos gracias, Padre. Haz tu obra genuina y verdadera. Te damos las gracias. Porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú no estás mirando lo que somos, estás mirando cuánto creemos. Oh, gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te damos las gracias. Si algún hermano o hermana no ha sido sellado, séllalo. No lo dejes a media, Padre. Si algún hermano no ha tenido esa experiencia contigo, de esa marca de Dios en su alma, baja tú, Padre, y hazle ver que tú estás presente y quieres hacerlo, Señor. Gracias. Esta mañana salí por estas puertas, Señor, y llegar a nuestros hogares, Señor, tu gracia nos sea ayudando. Y bendice a todos los hermanos que esta mañana tuvieron miedo de venir, Padre, quizás por un resfrío, por mojarse, pero Señor, tú eres el Dios que nos cuida, tú eres el Dios que nos fortalece. Señor, te damos las gracias. Oh, estamos más que contentos, más que agradecido, podemos decirte, Señor, somos más que vencedores. Mira mi hermano Cofré venir de la Florida, Padre. Mi hermana Angelita de Puente Alto. Estamos hablando de hermanos que vienen en micro, Señor. Mi hermana que viene de Guayuraba, Padre. Mi hermana que viene de Peñalolén. Mi hermana que viene de Padre Hurtado en micro, Señor. Mis hermanos que vienen de aquí de la comuna de Pudahuel, a pie, o sea, en micro también, Señor.
Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias porque ellos no miraron la lluvia, Padre. Ellos te miraron a ti esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Bendícenos a cada creyente. Cada creyente que ha venido esta mañana, seas tú bendiciéndole, Padre. Señor, mi hermano de los Andes no ha mirado el tiempo, ha mirado tu palabra. Y están aquí, Señor. Te damos las gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Oh, Señor, solamente a ti le damos la gloria. Oh, Padre, te amamos. Mi hermana que está recién operada, mi hermana Verónica, Señor, y ella te ha mirado a ti, Señor. Seas tú guiándola y ayudándola. Seas tú sanando sus tejidos, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Señor, te damos las gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Señor, solamente a ti te decimos gracias. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Nos iremos de regreso a nuestro hogar, Padre, dándote gracias porque tu palabra nos ayude. Y para que tú puedas aprobar y tener el sello de aprobación que tú nos amas. Te damos las gracias. Nos entregamos todo en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Y nuestro hermano Jiménez desea que lo unja, mi hermano. Juan Jiménez. Mi hermano Vicente, pase para que ore por mi hermano. Amén. Gracias, Padre. Amado Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor, porque nos has enseñado a mirarte solo a ti. Aquí, Señor, de verdad no vemos ningún sanador. Señor, pero permite que podamos por la fe mirarte, que tú nos sanaste allí en el Calvario. Y en esta hora, mi hermano, pasa, Señor, porque hay una necesidad en su vida. Yo no sé lo que él necesita, pero, Señor, cuando nuestro corazón apunta hacia ti, todo estará bien. Permite que sea como la tsunamita, Señor. Todo está bien. Oh Dios, cógenos en tu seno y bendice a mi hermano. Nosotros imponemos las manos sobre él, sabiendo que tu palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos la mano sobre nuestro hermano y reprendemos todo espíritu que le atormenta, ya sea de enfermedad, ya sea en su espíritu, ya sea en su problema. Señor, hazlo libre en este día, para que liberación pueda bajar y la dulzura de tu Santo Espíritu gobierne este corazón. En fe lo entregamos en tus manos, lo declaramos libre y sano, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, mi hermano. Pide la oración, dice, pide la oración a la novia por trámites que estamos realizando junto a mi hermano Carlito, por la propiedad de nuestro Padre, el Señor Jesús, es nuestro mejor abogado, amén. Pido también la oración por una joven de 16 años, ella padece de un cáncer pulmonar, su nombre es Vanessa Sarabia, su familia está desesperada, la joven ha intentado suicidarse. La oración del justo puede mucho. Amén, amén. Gracias, amada novia. Señor Jesús, oramos por esta jovencita que debido a su enfermedad
ella no ve otra salida sino suicidarse, Padre. Pero que mi hermana, si le ha hablado, le ha conversado de tu palabra, permite que esas palabras que mi hermana le ha hablado sean vivificadas, Señor. Señor, ayuda a esta joven, Padre, para que ella pueda recibir a Cristo en su corazón y pueda confiar que en Cristo está nuestra esperanza, en Cristo está nuestra fuerza, en Cristo está nuestra sanidad. Así que oramos esta mañana para que mi hermana pueda conversar con ella. Ayúdala, Señor. Tu fuerza sea bajando, que tu Espíritu Santo sea siendo vivificada. Y si tú quieres sanarla, para ti no hay nada imposible. Si es una creyente, oh bendito Dios, la veremos aquí, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. En este nombre que es sobre todo nombre, bendícenos a cada uno, Padre. Te lo pedimos por tu palabra. Ayuda a mi hermana, a mi hermano Carlos Mieres y nuestra hermana Angelita, estos trámites de la propiedad, Señor, de herencia, que seas tú obrando en todos los familiares, en todas las cosas lo que están haciendo, Padre, porque todo es para con un propósito tuyo, Padre. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces cantando un corito que tenga mi hermano. A su hermano.